Bé, doncs, si vos pareix, anem a començar perquè, com que som quatre dones les que anem a parlar i tenim poc de temps, doncs volem aprofitar el temps a tope. Pues, bueno, moltes gràcies per estar ací, benvingudes i benvinguts a tot el món i a aquestes quartes edicions, a la quarta edició de les Jornades per la Terra i l'Agroecologia en Godella. Esta és la quarta edició d'aquestes jornades que venim ja aquests últims 5 anys pues fent per a crear espais de debat, de compartir idees, de debatre sobre temes d'agroecologia i sobirania alimentària en els nostres pobles, i així ho deia en concret. Enguany hem triat el tema de l'ecofeminisme i la sobirania alimentària perquè, bueno, pues, som dones, no?, que estem vinculades a aquest treball, tant en la terra com en producció de fruita i verdura ecològica, com en temes de salut i sobirania alimentària, doncs era una part molt fonamental d'aquest treball que teníem pendent. No? Nosaltres, com ja mos coneixereu, des de Camí de l'Horta portem ja 5 anys doncs, en aquest projecte de qüestionar l'actual model de sistema agroalimentari des de l'agroecologia, que no només es basa en el conreu de la terra, dels cultius, d'una manera respectuosa en el medi ambient, sense utilitzar fitosanitaris ni tòxics, intentant treballar tot el tema de la temporalitat dels aliments i de la fruita i la verdura, sinó que també intenta afegir altres valors com la defensa del territori, la dinamització local de l'horta, no? com l'economia agrària, com a pilar fonamental de l'economia. Realment el tema de la... també ens agrada molt focalitzar el tema de la sobirania alimentària, com la definició que coneixereu és el dret que tenim els pobles per a tindre un accés igualitari a una alimentació pues, saludable. Aleshores, en aquest treball de això, no només de producció, sinó de crear consciència i canvi de paradigma agroalimentari, nosaltres sempre hem apostat per el tema de la comercialització de forma directa, mitjançant la venda directa, perquè pensem que una manera també de canviar, no?, aquest model agroalimentari és apropar els dos pols de la cadena entre persones productores i les persones consumidores. Aixina dignifiquem en uns preus més justos el treball dels agricultors i les agricultores i també abaratem costos perquè realment totes les persones que vulguin accedir a una alimentació saludable no siga el privilegi o algo de les classes que tenen més diners, perquè se suposa que és un mite, no?, lo de que l'ecològic és més car. És un mite en certs llocs, perquè, clar, vas als supermercats, pues sí, efectivament, si n'hi ha un negoci del producte ecològic, evidentment, és més car, perquè n'hi ha més intermediaris i continua la mateixa lògica mercantilista, nosaltres el que intentem és apropar i donar apropar el nostre producte precisament intentant llevar tots els intermediaris que n'hi ha en aquesta cadena que encareix el producte, no?, ecològic. D'una manera, pues això, com vos estic explicant, d'una manera molt natural i directa hem arribat a l'ecofeminisme. No? L'ecofeminisme, igual, de la mateixa manera que l'agroecologia posa les persones i a la vida en el centre, és a dir, en contra d'aquest model agroalimentari industrial en el qual es prima els beneficis dins del sistema capitalista, com en tots els aspectes, pues en l'agricultura també, on s'especula en els aliments, des de l'economia feminista s'ha posat en valor precisament en que la vida i les persones estiguen en el centre, trencant aquesta dicotomia pues, prou perversa, no?, entre treball productiu i treball reproductiu. Intentem, pues, les nostres, en esta manera de veure i entendre l'alimentació i l'agricultura, doncs pensem que confluïm totalment. Del punt de vista és el mateix.
També com a dones que, pues, que treballem en l'Horta, volem reivindicar el paper que sempre ha tingut les dones en el treball agrari, que realment han sigut el pilar fonamental en l'economia familiar agrària de l'Horta i de tot el territori i l'economia agrària rural, perquè pues això, en aquesta divisió que deia sexual del treball, tot el treball reproductiu ha estat invisibilitzat i no ha estat considerat ni posat en el centre com cal, perquè realment és el que sosté la vida. Però no només les dones en l'Horta han desenvolupat aquest treball reproductiu i de sosteniment de la vida, sinó que veiem que tenien un paper molt important en la producció, també en l'economia productiva. Elles han estat sempre en l'Horta, se feien càrrec de les hortes de casa, realment, quan abans la dimensió era molt més reduïda de les explotacions agràries, ara veiem grans concentracions de terra. Abans, quan hi havia se podia guanyar el jornal, les famílies podien subsistir en molta menys terra, les dones eren les que principalment se dedicaven al manteniment no només de la terra, sinó dels animals i del manteniment del treball de l'horta. I no només això, sinó que també anàvem a vendre els productes a les tires de comptar i als mercats. O sigui que realment, damunt de que és un poc fictici aquesta divisió, damunt les dones sempre hem estat en el treball reproductiu, productiu i de tot tipus. I bueno, pues, per a abordar un poquet aquests temes, pues això ho hem creat en guany, pues les jornades van sobre això. I vaig a presentar a les dones que conformen avui la taula. Està al meu costat Empar Martínez, que és companya del projecte de Camí de l'Horta, acupuntora, mèdica xinesa i nutricionista i experta en salut i alimentació saludable. Després està Eva Sánchez, parlarà Eva Sánchez, alcaldessa de Godella i una dona pues, molt compromesa amb els llauradors i les llauradores de l'Horta, amb la seva participació des de molts anys en el Consell Local Agrari i que ens ha facilitat des de l'Ajuntament pues, que aquestes jornades foren possibles totes aquestes edicions. I també pues, és una dona molt implicada en la tasca de posar en marxa des de l'Ajuntament polítiques agràries i alimentàries que generen que intenten generar altres paradigmes que beneficien al conjunt de la població. I també tenim en nosaltres, entre nosaltres, a Yayo Herrero. Yayo Herrero és coneguda també, molt coneguda per totes i tots, activista ecologista i feminista, antropòloga i enginyera agrícola, actual exponent de l'ecofeminisme, més militant i radical a l'estat espanyol i una gran comunicadora. I la seva ponència pues, també ahondarà molt més, molt millor que jo, que m'he posat un poc nerviosa, en els temes d'ecofeminisme i agroecologia. I bueno, pues, si vos pareix, comença en part, que ens parlarà pues, de la perspectiva de la salut i sobretot de la salut de les dones, com l'alimentació i el medi ambient ens afecta a les dones d'una manera específica. Esperada a totes i a tots. Veureu que anem repetint conceptes i... S'escolta bé? Sí, no? Anirem repetint entre unes i altres, anirem passant els mateixos conceptes perquè al final és donar voltes sobre el mateix, no? L'objectiu comú és com podem posar l'economia al servei de les persones i això passa per obtenir el dret a una alimentació sana, suficient i adequada culturalment. No només a casa, sinó també a les escoles, als hospitals, als centres per a gent gran, a les presons i sobretot també a les institucions. L'actual sistema agroalimentari ja ha demostrat que és incapaç d'alimentar a la humanitat. Els últims informes de la FAO parlen que 1.000 milions de persones en el món passen gana. Estem parlant de 1.000 milions de persones. A això li hem de sumar la cada vegada pitjor alimentació de la gent amb poder adquisitiu, que ha portat a que l'obesitat siga avui en dia, segons l'OMS, la principal malaltia no infecciosa a nivell mundial. En la clàssica divisió sexual del treball, l'alimentació de les famílies és una activitat que està dins del treball reproductiu invisible
invisibilitzat i menyspreat, com abans ha dit Susana, i molt vinculat a les dones tradicionalment. Així, el pes de mantenir a la família saludable recau en les dones tradicionalment, avantposant moltes vegades, prioritzant la salut de la resta de la família a la salut pròpia de les dones, deixant de banda les necessitats pròpies, pues alimentar-se bé, el descans, cuidar el cos i escoltar-se un poc a veure què és el que necessitem per a millorar la nostra salut. Avui, on les grans empreses decideixen allò que mengem a través dels productes que tenim en els lineals del supermercat, alimentar-se amb allò que ajuda a millorar la nostra salut s'ha convertit en un acte heroic. Entrar en un supermercat i obviar tots els aliments que no són saludables, tots els que no són bons per al medi ambient, tots els que no són justos socialment, i si ir amb el carro ple de coses que ens van ajudar per a la nostra salut, pues és tot un guany. Fer que la nostra alimentació no siga una mercaderia i que forme part un poc de la vida, que l'alimentació estiga lligada a com vivim i a fer que la nostra vida siga millor, pues és el que des de tots els projectes agroecològics, milers de projectes que n'hi ha, pues, Camí de l'Horta és un més de tots els que hi ha. No? El que fem és promoure la salut i la bona alimentació posant en el centre la vida. Moltes vegades les dones, en la meva experiència, dones que venen a consulta, a aprendre a fer les coses d'altra manera, a gestionar un poc la relació que tenen en el menjar, a aprendre a cuinar d'altra manera, pues, se treballa molt la culpabilitat, perquè sí que és veritat que aprenen elles mateixes a cuidar-se més, però sí que costa trencar la barrera de que arribi aquesta bona alimentació i aquesta manera de cuinar a la resta de la família, perquè és molt difícil a paladars que estan acostumats a menjar molta carn, molts additius, en sabors molt forts, de sobte començar a menjar cereals integrals, començar a menjar verdura, començar a menjar més fruita, i sempre a mi em va resultar curiós, no? Que totes les dones de ostres, jo m'estic gastant diners en fer això, en cuidar-me, en fer-ho d'una altra manera, però en la meva família és impossible, ja no puc fer res, no? I és el que d'alguna manera hem de trencar en això, no? De bueno, està bé, no? Tu te cuides, però no tens per què cuidar a tota la teua família i fer el procés, no? Hem de trencar un poquet en això. El que hem vist també en totes aquestes jornades que hem anat fent, parlant de menjadors escolars, parlant de sobirania alimentària, parlant de com arribar la sobirania alimentària també a les institucions, el capitalisme ja sabem que ha vist que el sector eco dona diners i el veganisme, tot el que tinga la etiqueta de verd, pues està molt de moda, no? Aleshores, ara estem de moda, però lluny d'ajudar-nos, el que fa és repetir el model. O sigui, trobem els lineals del supermercat fast food, però és un fast food ecològic que suposadament és saludable. Aleshores, el capitalisme el que ha fet és aconseguir guanyar diners, que és la seva raó de ser, i a més nosaltres ens quedem tranquil·les, no? Ja s'hem llevat aquesta cosa de, bueno, si he comprat un aliment que siga ecològic, encara que siga que estiga fet ràpid, que vinga de lluny, pues jo ja me quedo tranquil·la, no? És com que estic fent que la meva família menja bé i que jo també puc menjar bé, no? I hem de trencar i hem de passar una miqueta més a no només ecològic, sinó també no només que estiga cultivat sense pesticides, sinó que siga agroecològic, que és el que haurien d'estar en els lineals dels supermercats. Aliments locals, que no hagin viatjat per tot el món, aliments ecològics, que ajuden al nostre cos i també al medi ambient, i aliments que siguen justos socialment, on totes les persones que han format part de la seva elaboració han sigut pagats amb un preu just. La decisió final sempre la tenim nosaltres, les consumidores, però sens dubte calen polítiques que augmenten la consciència sobre aquest tipus d'alimentació. La prevenció de la malaltia sí que és veritat que ha de ser individual, però també col·lectiva, perquè sense l'establiment de polítiques públiques que netegen el medi ambient no avancem. Sense polítiques que netegen l'aire que respirem, l'aigua que bevem, els aliments que consumim, els cosmètics
que fem servir fins a que no n'hi hagi una llei que elimine i que prohibisca els parabens, que és una cosa tan senzilla, o sigui, no poden tindre els cosmètics parabens perquè sobretot a les dones van a interferir en la nostra salut i continuen venent cosmètics amb parabens. Ara quan aneu a casa comenceu a mirar les etiquetes i veureu tot el que porta parabens, veureu metilparaben, butilparaben, i això hauria d'estar prohibit. I continuem venent-ho en els supermercats i continuem posant-se-ho a la pell i continuem, cada vegada que se posem un desodorant, una crema corporal, un xampú, un pintallavis, estem fent algo que no va bé a la nostra salut. Hem de fer polítiques per a la prevenció, per a no exposar-nos a camps electromagnètics. Estar exposades a camps electromagnètics, pues, als mòbils, als tablets, el que fan és alteracions hormonals en les dones, fan que la melatonina no estiga en les quantitats que ha d'estar. La melatonina en les dones el que fa és regular el cicle menstrual, aleshores moltes vegades quan els cicles són irregulars, si comencem a prendre melatonina, comencem a dormir millor, i no solament dormir millor, sinó que el nostre cicle menstrual torna a regular-se una altra vegada. L'insomni, hi ha molts estudis que diuen que les catarates també són degudes a camps electromagnètics, i també els mals de caps. Aleshores, algo tan fàcil com pensar de que quan estem dormint no tinguem el mòbil baix del coixí i que estiga apagat o que estiga a 2 o 3 metres de distància si el deixem encès, pues és algo que totes hauríem de saber. O algo tan fàcil com que el nostre camp no doni a la cuina, perquè els electrodomèstics, sobretot les neveres, creen un camp electromagnètic. Si el nostre camp està justament a la nevera de casa, pues anem a tindre problemes amb la nostra salut. Són coses que ja estan, ja n'hi ha molts estudis que diuen que és així, i són coses que s'han de saber. Bueno, bàsicament, és que ens van bombardejant per tots els costats, però respirar tot el que se crema en les incineradores i que ompli l'ambient de dioxines, de plom, d'hidrocarburs, dels derivats de la combustió de gasolina, també anar en compte amb els vessaments de sotxa en els ports que poden produir asma, tots els barris on quan se descarreguen els vaixells que tenen molta quantitat de sotxa, allà on va l'aire són barris on ja s'ha demostrat que són persones que tenen més atacs d'asma i que pateixen més de bronquitis. Tot això fa que necessitem polítiques públiques on no es cremen combustibles fòssils, tot i que les alternatives no són gens esperançadores per a una part del planeta que té minerals que es necessiten per a fabricar l'alternativa a la crema del petroli, l'energia elèctrica, que queda molt bonic, crec que ja jo sí que us podrà parlar molt bé d'això, però ahí tenim un problema també. Com sempre diem i hem estat repetint, és necessària una gran conscienciació de les dones per pressionar els polítics i els mitjans de comunicació per a que ens expliquen la veritat en quant a la salut i no allò que a la indústria farmacèutica li interessa. Cal buscar informació veraç per a després poder decidir. Bueno, com ha dit Susana, el projecte de Camí de l'Horta sí que ens ha fet durant aquests anys, pues, tindre molta experiència i un poc veure quins són els hàbits de la gent que ve a comprar-nos la nostra caixeta de verdures i quines són les coses, pues, que quines són les malalties que més tenen, no? I sempre ho explique, però bueno, jo vaig néixer en un poble de l'Horta Sud, en Paiporta, i durant 15 anys he tingut allí un herbolari, i el producte que més se venia i se continua venent durant aquests 15 anys eren els laxants. O sigui, tot el món comprava laxants, però quan intentaves explicar-li a la gent, escolta, en comptes de comprar-te un laxant, per què no compres arròs integral, per què no compres verdura, per què no menges més fibra, deien, no, jo preferís prendre la pastilleta i ja està, no? I després quan vaig vindre ací a Godella, a l'Horta Nord, que sí que és veritat que la gent té més cultura en quant a la manera de cuidar la seva salut i d'alimentar-se, pues els laxants se caducaven. De fet, és que no tenim laxants. Quan algú ens demana, no, te l'hem de portar perquè se'ns caduquen els laxants. Perquè sí que és veritat que la gent que ve i la gent que compra la verdura, pues
va millor a l'any i no necessita els laxants. Vaig un poquet més ràpid. En definitiva, si recuperem l'interès per el que mengem i la manera que tenim de tenir cura de la nostra salut, donem valor a l'agricultura, a l'alimentació i a posar la vida en el centre. Les dones creem salut en les nostres famílies i tenim un paper clau no només en la producció d'aliments, sinó també en la distribució i en el consum. Alimentar és un treball de cures i, per tant, també ha quedat invisibilitzat. És una feina més, que no està ni reconeguda ni valorada i que sosté el treball productiu, que és el treball que sí que està valorat per el sistema capitalista, tot allò que dona diners. Fer visible això, fer que compte, donar-li la importància que té i deixar clar que és responsabilitat de totes, és el primer pas per començar a canviar les coses, a començar a canviar les nostres vides i les relacions amb els nostres cossos i fer que les nostres vides siguin un poquet més justes, un poquet més saludables i que pague la pena viure-les. Jo espero que no es cau d'ací més preocupades, sinó més esperançades en que podem fer canvi en les nostres vides i els nostres entorns per a fer-los més saludables. Hem de cuidar allò més important que tenim per a gaudir de la vida, els nostres cossos de dones. Gràcies. Ens hem donat 10 minuts cadascuna de les tres primeres participants perquè suposem que sobretot a qui voleu escoltar és allà, que ja vos dic jo que és un plaer escoltar-la. Bé, jo parlaré més de la vessant d'una dona en la política, no? I què fem en este ajuntament o què se fa en les institucions per tal de posar, jo pot diria, un parche, perquè realment solucions encara no hem tingut la valentia de posar-les. Vull dir, ho dic perquè seré positiva en quant a totes les coses que hem fet, però també vaig a fer molta autocrítica perquè realment fa falta molt de camí encara per recórrer. Jo recordo que, no sé si van ser les primeres o les segons jornades que van muntar sobre agroecologia en Godella, perquè jo vaig tindre la tremenda sort de quan vaig entrar al Consell Agrari de convèncer a Susana com a llauraora per a que formara part i per a que posara firmes a tots els llauraors que estan ahí en el Consell Agrari i per a que parlarem de coses realment productives. I a partir d'ahí començaren les jornades d'agroecologia que, bueno, tant ella com en part des del projecte de Camí de l'Horta ja venien gestant, no? Bé, el que jo volia contar és que se poden posar iniciatives que afavorisquen este tipus de canvi de mentalitat o de canvi d'hàbits, no? Dia jo que en les primeres jornades agroecològiques recordo que vam parlar dels menjadors escolars i bueno, vam fer moltes activitats per a la conscienciació tant de les mares com dels pares com dels equips directius de les escoles de que n'hi havia que canviar el menú en les escoles, de que començaren a posar productes ecològics, de que reduïren la proteïna animal, de que consumiren productes de proximitat. Clar, la nostra sorpresa va ser quan vam arribar a les escoles i ens vam veure com, no sé, com unes persones que anàvem ahí a dir-los que ni se cole no se menjava bé i que tot el que feien era mal, com una agressió, no? Com que nosaltres anàvem allí no a ajudar-los, sinó a fastidiar-los, no? Això va ser un trago difícil de passar. Finalment vam aconseguir que en les dues escoles públiques se consumisquen la fruita i la verdura de ecològica, però encara considerem, ja són, no és, vull dir que ningú se sent agredit, però és el que pensem, que no és en les quantitats que seria desitjable i potser no siga en el nivell de proximitat que també seria desitjable, però és cert que és ecològic, no? Pensem que no s'haurien de parar així i ja va donar un moment en què vam tirar la toalla perquè veiem que ni els pares ens acompanyaven ni els equips directius ens acompanyaren i bueno, no farà dues setmanes jo vaig tenir la sorpresa que em van convidar d'un dels col·legis públics a parlar altra volta d'aquest tema perquè hi havia un grup de pares i mares pues, molt preocupats per l'alimentació dels seus fills i també perquè bueno, volien també coordinar l'alimentació de l'escola i l'alimentació que després a casa se'ls donava i a mi, pues, com vas dir, pues, mira, has sembrat una cosa que a lo millor tarda en eixir però algun dia aquestes persones o tota la societat començarem a donar passos, no? Entonces, jo crec que des de l'Ajuntament o des de les institucions sí que
s'han sentat les bases per a aquest procés siga possible. Com ja sabeu que tots els dissabtes tenim un mercat de productes del camp que no necessàriament comença com a ecològic, però que en realitat s'ha convertit exclusivament en ecològic. Ve molta gent, jo me sorprèn que cada vegada vinga més gent. Ara hem posat en marxa un projecte de cuina climàtica en la residència de la tercera edat de Godella, en un hospital de València, en una escoleta infantil, en un restaurant. Bueno, que el que estem fent és canviant el primer pla del menú per a que veure la petjada que dicen de tant hídrica com de, en general dels productes que ells tenien en els seus primers plats, els canviem i veiem la petjada que han deixat i ven com s'ha reduït. És un projecte que ha finançat la Diputació i que no deixa de ser més que una cosa simbòlica, perquè això no va canviar el món, però bueno, potser comencem a despertar algunes consciències. Jo crec que el nostre punt d'inflexió va ser quan algun dia, no sé si va ser Clàudia o qui, ens va enviar un vídeo d'una ciutat que seria Orduña cap a la sobirania alimentària, que era una ciutat de Navarra, i allà que varen dir les quatre, mos anem a Orduña. I se n'anarem a Orduña a conèixer aquell procés meravellós, i varen conèixer que el que nosaltres estàvem intentant, altres també ho estaven intentant, i que molts dels problemes que nosaltres ens estàvem trobant ja se'ls havien trobat altres, i per tant era molt important intercanviar experiències per a partir d'ahir aprendre. Per això ens vam adherir al Pacte de Milà, a la xarxa de ciutats per l'agroecologia, podrem fer molt de simbolisme, fer molt d'intercanvi d'experiències, fer molts processos d'acompanyament, però no ens podem quedar ahir. A nivell local, vull dir, jo crec que hem fet, doncs això, hem fet, ara estem ja gestionant per a obrir una cuina municipal que tenim en el centre de serveis socials, que ja està muntada, estem mirant els permisos que ens ha de donar la conselleria per a fer cursos de cuina saludable, per a fer també cursos de cuina a les persones que estan cuidant a les nostres persones majors, perquè aprenguen a cuinar com se cuina així, per a que aquelles persones que estan rebent ajudes socials, quan li dones els diners per a l'ajuda social, no se'n vagin i compren un bric de caldo de pollo o un potito, sinó que sàpien fer un puchero, que realment és més barat i els va a curtir més i és molt més saludable. Vull dir, aquest tipus de coses les podrem fer en breu ja en la cuina que anem a muntar a serveis socials, o cursos per a gent jove que vol emancipar-se, o vull dir, tindrem pues, els instruments. Però no ens podem quedar ahí. Ja és, si ve la meua part crítica. Jo l'altre dia tenia una reunió en el meu partit de, bueno, que fem de cara al nou Consell de la Generalitat, i jo ja es va dir, jo ja sé que sóc com la boquita del tema de l'agroecologia i que en això sóc un perd friqui que sempre parle de lo mateix, però mira, si resulta que hem aprovat una PAC de l'Horta, hem aprovat una llei de l'Horta, hem protegit l'Horta, hem establit els mecanismes per a que l'Horta no torni a ser un perill la seva urbanització. Si resulta que en les escoles, en els hospitals, en els centres de major, és obligatori que un percentatge del seu menú siga ecològic i de proximitat. Però no donem el pas següent, encara que el percentatge és simbòlic, deixem-ho ahí. Si no donem el pas següent de qui va a controlar que això se complisca, pues no deixa de ser un canto al sol. I jo pues dic, molt bé, hem donat el primer pas, ja hem creat la norma per a que això se complisca, però si realment no posem inspectors o inspectores en salut pública per a que vagin a controlar les factures dels centres per a controlar que realment s'està consumint producte ecològic i que realment és de proximitat, pues les empreses diran, faran un certificat o una declaració jurada, o no sé ara com una declaració responsable, com a que ho complissin, però després ningú ho controlarà. I al final de tot això, jo crec que des de les institucions ens hem de marcar tres objectius molt clars en aquest tema en concret. No? Uno és fer una política alimentària més saludable. I ahir, per exemple, en les licitacions dels menjadors, tant escolars com dels hospitals, com dels centres de majors, etc., l'administració, si no la local, l'autonòmica i si no la que siga, té molt a dir, sobretot en els que són de la competència d'aquesta pròpia administració. Podríem posar criteris excloents per a que empreses, que al final el que fan és que el que ha sobrat del dinar te'l trituren i te'l donen per a la nit sense mirar ni el contingut nutritiu ni res, no puguen presentar-se i que algú controli tot això,
Per tant, l'alimentació saludable és fonamental perquè en part en totes les jornades fa una xerrada i realment és assustada de pensar el nivell, bueno, ara en el dinar ho estàvem parlant, no? Quantes intoleràncies n'hi ha que abans la gent no tenia aquestes intoleràncies, quantes al·lèrgies, quants xiquets i xiquetes en diabetes, vull dir, tot això no és, no és casualitat, és producte d'aquest mal aire que respirem i aquesta mala alimentació i totes aquestes coses que ens estem tirant damunt que no ens fan ningú bé, no? Per tant, una bona alimentació saludable, després un consum de productes que tinguin la menor petjada possible, vull dir, si jo me menge tomates ecològiques però venen d'Almeria, pues realment, per molt ecològiques que siguin, el camí que han fet fins ací, pues val més la pena que potser t'esperes i te menges quan és realment l'època de les tomàques. Per això farem un calendari que s'envia a totes les cases de quins eren els productes de temporada, perquè realment molt la gent ja no se'n recorda de quins són els productes de temporada, perquè tu vas al mercat i n'hi ha de tot l'any. Per tant, els xiquets i les xiquetes ja no saben quan n'hi ha pimentons o quan no n'hi ha, quan n'hi ha tomàques i quan no n'hi ha, perquè tot l'any n'hi ha de tot. No? Per tant, alimentació saludable, productes de proximitat per a, bueno, lluitar contra el canvi climàtic i aquest canvi que a lo millor a nosaltres no ens preocupa molt, però vos dic jo que a la gent jove és una de les coses que més la mobilitza, perquè en planeta només n'hi ha un i ells són conscients i ells són les futures generacions que veuen que estem acabant en ell. I per últim, fer rendible l'horta. O sigui, si fem una PAT, un pla d'actuació territorial de l'horta, una llei de l'horta per a protegir un territori, però realment no protegim a les persones que estan mantenint viu aquest territori, això no aprofita per a res. Per tant, ha de ser una política que hagi de tindre aquestes tres pates. És cert que moltes d'aquestes coses es resolen posant recursos, posant personal que vagi a controlar, bueno, primer tenint la voluntat d'avançar, després posant els recursos de personal que vagi a controlar que això se complisca. Per tant, no només en l'accessibilitat i no només en els productes, en el personal, sinó que al final també s'ha de comptar en les persones que són les que treballen la terra. Jo també, i això Susana i jo ho hem parlat moltes vegades, també soc crítica en un poc el tarannà de les persones de vegades que estan treballant l'horta, que tenen moltes, això en Orduña ho diuen molt gràficament, parlaven del període escupidera. No? Nosaltres anem al Consell Agrari i és tot el món queixar-se de que mal estem, això cada volta pitjor, les taronges penjant, i que mal estem, i d'ahir no eixim. Jo dic, bueno, estem molt mal, però anem a veure com podem eixir d'esta, anem a ser capaços d'unir esforços i a veure com eixim. I realment, així el període escupidera està durant massa i n'hi ha que passar a l'acció. I està molt bé fer aquestes jornades i reflexionar i acompanyar i fer el que siga, però hem de dir, bé, ja sabem tot el que hem de fer, fem-ho. Per tant, jo ja vos dic que soc crítica, crec que estem donant passos, crec que hem establit pues un poc les bases per a que això comenci a créixer, però també està en la mà de les consumidores i els consumidors espentar, està en la mà dels polítics i les polítiques fer que això tinga un marc normatiu possible, també de les productores de canviar el seu sistema de producció. Jo recordo quan parlaven de que tenint en l'horta el rebost, imagineu-se que totes les escoles al voltant de l'horta consumirem productes de l'horta, vamos, no es quedaria mai respenjant perquè és que no consumiríem prou, però això què significa? També que les persones que estan treballant l'horta han d'estar disposades a planificar la seva producció i a saber a produir a demanda. Vull dir, s'han de conjuntar diversos factors. Jo crec que hem posat les bases per a que això se produïsca, però queda molt per fer, moltíssim. I entonces, per tant, jo el que demano és que se facin moltes més jornades d'aquestes, però sobretot se passi ja a l'acció, que ja és el que toca. Moltes gràcies. Con todas las personas que estáis aquí, ¿no?
Yo lo que voy a plantear son algunas reflexiones en torno al ecofeminismo, obviamente en relación al tema de la agroecología, pero lo quiero poner en un marco amplio que nos permita entender el momento que estamos viviendo y por qué propuestas como la agroecología y como la soberanía alimentaria no solamente son propuestas que son más adecuadas para tener nuestros cuerpos sanos, también para que estén sanas nuestros ecosistemas, nuestra biosfera, sino que desde mi punto de vista van a ser propuestas absolutamente necesarias para afrontar lo que yo de una forma un poco provocadora voy a decir, para afrontar este verdadero momento de guerra contra la vida que estamos viviendo. Es decir, van a ser la única forma de la que vamos a poder garantizar seguir alimentándonos de una forma razonable, ¿no? Y por tanto, esa apuesta, esa política pública, no es tanto solamente una cuestión, digamos, estética o una cuestión de voluntad, como algunas veces se plantea en algunas miradas de lo verde, desprovistas, digamos, de mirada política, sino que es una cuestión de justicia, es una cuestión de pura supervivencia, ¿no? Y yo desde ahí es de donde querría argumentar. Decimos que estamos en un momento de guerra, o digo yo, que estamos en un momento de guerra contra la vida, y son palabras muy gruesas que conviene de alguna manera argumentar, ¿no? Y para ello la pregunta es ¿de qué depende la vida humana? ¿Qué es lo que hace que cualquiera de las personas que estamos aquí hayamos podido llegar desde el día que nacimos hasta el día de hoy estando vivas? ¿Qué es lo que no hubiera podido faltar de ninguna manera? Y tenemos que reconocer que tenemos dos importantes dependencias materiales que sin embargo muchas veces permanecen ocultas en nuestros sistemas económicos y sistemas políticos convencionales. En primer lugar, somos seres radicalmente ecodependientes, es decir, somos una especie viva, somos naturaleza y vivimos en un medio natural del que obtenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para mantener la vida. Y da la casualidad de que ese medio natural no es ni producido ni controlado a voluntad por los seres humanos. Es decir, el agua que bebemos, el aire que respiramos, los alimentos que comemos, cualquier material que haya servido para fabricar desde el propio edificio en el que estamos hasta el mobiliario que hay alrededor, los materiales que han servido para fabricar los móviles, todo, absolutamente todo eso procede de bienes de la naturaleza, que insisto, no son fabricados por los seres humanos. Ni el ciclo del agua, ni el petróleo, ni el carbón, ni el cobre, ni la regulación del clima, ni el ciclo del carbono, han sido procesos que hayan sido fabricados por los seres humanos, preexisten a los seres humanos. Lo que quiero decir con esto, y si insisto tanto en ello, es porque no hay economía sin naturaleza, no hay tecnología sin naturaleza, es decir, la naturaleza, los recursos naturales no son un subconjunto de la economía, sino que más bien cualquier sistema económico es un subconjunto de la biosfera. Y sin embargo, en una buena parte de las facultades de ciencias económicas, desde luego en las páginas de los periódicos, lo que nos vamos a encontrar son las afirmaciones contrarias, haciendo entrar dentro de las cabezas de las personas que siempre algo podrá ser inventado, que siempre se encontrará alguna solución para poder sustituir a esa naturaleza que se deteriora o que cambia o que se agota a pasos agigantados, ¿no? Por tanto, ese es un elemento central. El segundo elemento que tiene que ver con la ecodependencia nos lleva a pensar o nos lleva a asumir que nuestro planeta Tierra tiene límites, límites físicos. Hay límites en aquello que llamamos no renovable, como son los minerales de la corteza terrestre, que son susceptibles de ser utilizados hasta que se agotan o hasta que ya no resulta posible o rentable, ni económica ni energéticamente, su extracción. Pero es que también hay límites en aquello que llamamos renovable. El agua es renovable, pero cuando del cauce de un río, de un acuífero, se extrae agua a una velocidad mayor de la velocidad a la que el ciclo del agua permite que se reponga, también topamos con los límites del agua. Es decir, en nuestro planeta Tierra hay límites, y sobre algo que tiene límites, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Ni un bosque de robles, ni un arrecife de coral, ni el tamaño de una ciudad, ni por supuesto el conjunto de ningún sistema económico, tampoco el capitalista, se puede plantear crecer de forma ilimitada mientras para crecer necesite utilizar bienes de la corteza terrestre finitos o necesite explotar, digamos, los ciclos naturales
no solamente somos seres ecodependientes, sino que tenemos una segunda dependencia material que con frecuencia permanece o está tan invisibilizada como la primera. Y esta dependencia viene dada por el hecho de que nuestra vida, la vida humana, transcurre encarnada en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que tienen que ser cuidados a lo largo de toda la existencia y de forma intensa en algunos momentos del ciclo vital. Una criatura tan pequeñita como esta no puede sobrevivir a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Y eso supone una dedicación intensa de tiempo de trabajo y de energía para un cuidado que es, por un lado, material, es decir, levantar, acostar, alimentar, asear, trasladar, y por otro lado, y de forma indisociable, un cuidado intangible, supone nombrar, besar, abrazar, porque una especie tan sociable como la nuestra, incluso para amarnos a nosotras mismas, incluso para poder respetarnos y desarrollar la autoestima, lo hacemos a través del reconocimiento que hace de nosotras la comunidad que nos acoge. Por tanto, en los primeros años de vida es imposible poder sobrevivir si nadie te cuida. Pero pensemos en el momento de la vejez. Vivimos en sociedades donde alcanzamos altas esperanzas de vida. Tan altas que hay muchas personas mayores, viejitas, que no se pueden ni levantar, ni acostar, ni asear, ni alimentar, ni salir a la calle por ellas mismas. Vuelven a necesitar una intensa cantidad de tiempo de trabajo, normalmente de personas de otras generaciones, que se ocupen de atender las necesidades de ese cuerpo en un periodo de especial vulnerabilidad. Pensemos en la diversidad funcional. Según cómo sea esa diversidad funcional, hay personas que para poder vivir vidas decentes, vidas, decimos, que merezcan la pena y la alegría de ser vividas, van a necesitar también un acompañamiento a lo largo, en este caso, de toda la existencia. O un momento de enfermedad. Me refiero a que te rompas una pierna y tengas una escayola 6 semanas y volvemos a ser conscientes de que volvemos a necesitar otras personas alrededor que nos cuiden. Es decir, no existe ningún ser humano completamente independiente. No existe ningún ser humano completamente autónomo. Todos y todas somos seres interdependientes, vamos a necesitar cuidados a lo largo de toda nuestra vida y sobre todo y de forma intensa en algunos momentos del ciclo vital. Y lo que sucede es que a lo largo de toda la historia y en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado y se ocupan del cuidado de los cuerpos vulnerables somos mujeres. Y lo hacemos mujeres no porque estemos, en mi opinión, mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos vulnerables. Lo hacemos mujeres, sí que estamos mejor dotadas genéticamente para gestar y parir, eso es universal y soslayable. Pero desde que una persona nace hasta que esa persona muere, hombres, mujeres, instituciones, el conjunto social, tienen las capacidades, las potencialidades, y yo voy a defender las obligaciones, de ocuparse corresponsablemente del cuidado de los cuerpos. Es una tarea del conjunto social. Es un trabajo que no se puede dejar de hacer para que las vidas se mantengan y no es un trabajo que tengan por qué hacer solamente las mujeres, como luego comentaré además, de forma cada vez más difícil, porque sostener la vida en un sistema que sin embargo la ataca es una tarea completamente difícil y pesada y dura, ¿no? Bueno, pues somos seres ecodependientes y a la vez seres interdependientes. Estamos sujetos a los límites físicos del planeta y a la vez somos personas tremendamente vulnerables. Esto nos hace defender desde posiciones ecofeministas algo que por otro lado es obvio. Es decir, que la vida humana no se sostiene sola, que hay que sostenerla intencionalmente, que hace falta interactuar con esos bienes fondo de la naturaleza para producir los bienes y servicios que necesitamos para estar vivos, y a la vez hace falta mantener toda esa reproducción cotidiana y generacional de los cuerpos que se realiza a través de todas estas tareas de cuidados, ¿no? Por tanto, muchas veces yo que vengo del movimiento ecologista, hemos escuchado decir que es necesario sostener el planeta o que es necesario salvar el planeta. A ver, al planeta no hace falta que le sostenga a nadie. Se sostiene él solito a través de sus propias dinámicas. Y no se trata tanto de salvar el planeta. El planeta saldrá adelante con o sin seres humanos. Por tanto, desde nuestro punto de vista, se trata de pensar cómo sostener la vida humana y también las otras vidas, las no humanas,
en un momento en el que se le ha declarado la guerra a la vida y en un momento en el que afrontamos una gravísima crisis ambiental. Es decir, lo que está en riesgo no es tanto la supervivencia del planeta, que puede continuar adelante con otra composición de la atmósfera, con otra, digamos, organización de los ciclos naturales, incluso con más carbón extraído de la corteza terrestre y situado en otros lugares, en otros sumideros, sino que el planteamiento es cómo vamos a hacer para que nuestra población, 7.300 millones de personas en este planeta, y el resto del mundo no humano, el mundo vivo, puedan seguir teniendo las oportunidades de habitar este planeta, digamos, de una forma razonable y con una cierta calidad de vida. Y desde ahí es de donde yo quiero empezar a razonar, ¿no? Decíamos que estamos ante una situación de guerra contra la vida. Yo quiero, de alguna manera, delimitar cuáles son algunos de estos síntomas de crisis, que los voy a pasar de una forma muy acelerada, sin poder entretenerme en argumentar y dar muchos datos, ¿no? Pero luego, si queréis, si alguna cosa no ha quedado clara, la podemos compartir al final, ¿no? Un organismo cero sospechoso de ecologismo radical, como es la Agencia Internacional de la Energía, reconoció que en 2005 se había alcanzado lo que denominamos el pico del petróleo convencional. Es decir, ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. Es decir, en el año 2005 se extrajo la mayor cantidad posible de petróleo convencional, ahora digo qué es eso de convencional, que se podía extraer a la vez, ¿no? Llamamos petróleo convencional al petróleo desde el punto de vista humano de alta calidad, es decir, el petróleo que es capaz de generar mucho trabajo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues obviamente para extraer energía hace falta gastar energía. Hace falta mover una máquina que hace un agujero en el suelo, que llega hasta el yacimiento de petróleo y desde ahí lo saca, ¿no? El petróleo convencional era el petróleo que requería muy poquita energía para obtener mucha. Por ejemplo, el petróleo que se ha estado extrayendo en diversos lugares del planeta durante la última parte del siglo XIX y hasta los años 70-80 del siglo XX. Era un petróleo que tenía tasas de retorno, se dice, de 110-120. ¿Qué quiere decir eso? Que yo gastaba un barril de petróleo en montar todo el complejo extractivo y a cambio de ese barril de petróleo obtenía 100 o 120. Es una tasa de retorno altísima, es decir, obtenía mucho petróleo gastando muy poquito. Ese petróleo que ha servido para construir todo el metabolismo urbano, todo el metabolismo económico, todo el metabolismo social, es decir, la forma de construir la economía globalizada, ese petróleo ya está prácticamente agotado en todo el planeta. Ya no queda prácticamente en ningún lugar petróleos que tengan tasas de retorno de 100 o 110. Y, por ejemplo, el que se extrae en Noruega, en el Mar del Norte, tiene tasas de retorno de 30, porque no es lo mismo hacer un agujero en el suelo, bajar unos cientos de metros y sacar petróleo, que tenés que sacarlo del fondo del mar, que tienes que montar una plataforma petrolífera, bajar al fondo del suelo marino, hacer ahí el agujero, desde ahí sacarlo. Es decir, para la energía que inviertes, obtienes mucho menos. ¿Dónde queda algo de petróleo que tiene tasas de retorno que puedan oscilar entre 15, 20, 30 o 50 en comparación a las 100 o 110 que se extrajo hasta 1970-1975? Si os digo los países, os van a sonar un montón. Irak, Irán, Venezuela, Libia, Siria. Es decir, el extractivismo de fuentes de petróleo en este momento se está sosteniendo sobre el conflicto y sobre la desposesión de tierra de personas que viven en otros territorios diferentes, ¿no? Es decir, el conflicto, la geoestrategia que hay detrás de algunas dinámicas extractivistas explica, no completamente, hay además otros problemas que se añaden, pero explica de una forma intensa en donde ahora mismo nos estamos encontrando con guerras formales y no formales, ¿no? ¿Por qué es tan importante todo esto del pico del petróleo? Pues precisamente porque estamos viviendo en un mundo y hemos configurado un modelo económico en el que podríamos decir metafóricamente que comemos petróleo. En este momento la producción industrial de alimentos es absolutamente petrodependiente y energívora. Y me refiero
sobretot en los alimentos que comemos en los países llamados ricos, en los países enriquecidos, porque prácticamente un 65% de la población del planeta, la de los países más empobrecidos, se descansa sobre sistemas de producción tradicionales que tienen mucho que ver con la agroecología, es decir, producción cercana, de temporada, que no utiliza grandes cantidades de insumos. Es precisamente la alimentación de aquellos países que nos llamamos ricos la que descansa sobre ese modelo de producción industrial. Un modelo de producción industrial que necesita grandes cantidades de petróleo. ¿Para qué? Pues todos los insumos que se echan en los cultivos, es decir, se ha pasado de un cultivo diversificado a grandes extensiones de monocultivos, que para que no, imaginaos una superficie enorme de hectáreas y hectáreas y hectáreas de trigo o de soja, donde entra pues una bacteria o donde entra un hongo. Si eso no se detiene a tiempo, la pérdida de cosecha es absolutamente brutal y se extiende además sin posibilidad de que los propios cultivos se puedan defender porque no existe diversidad que pueda frenar esas plagas. Eso implica entonces necesariamente utilizar grandes cantidades de productos fitosanitarios, es decir, grandes cantidades, se llaman también de pesticidas, que son derivados del petróleo. Pero además, muchos de estos cultivos no respetan las vocaciones de los territorios. Yo he estudiado en una escuela de ingeniería donde te enseñaban el cultivo del maíz y el cultivo del maíz no tenía nada que ver con el territorio. Yo podía cultivar maíz en este suelo. Bastaba que calculara cuántos nitratos, cuántos fosfatos, cuántos litros de agua y qué insolación, y yo si quería cultivaba maíz aquí. Pero claro, los fosfatos tienen que venir de algún lugar, los nitratos tienen que venir de algún lugar. El agua, si no lo hay en el lugar, hay que traerlo de otro. Y nos encontramos con que todo eso se ha ido supliendo con una serie de insumos, es decir, de fertilizantes, de síntesis, que son completamente derivados de petróleo. Cuando no, fosfatos y nitratos que son traídos de otros lugares. Por ejemplo, en la agricultura que sigue quedando dentro del Estado español, nuestros fosfatos y nitratos proceden fundamentalmente de territorio del pueblo saharaui y de algunas zonas de Argelia. Es decir, cuando nos encontramos también con toda la vulneración de los derechos humanos en el pueblo saharaui y por qué no se interviene, digamos, dentro de esos territorios sometidos, nos encontramos también con el extractivismo de materiales que son utilizados, digamos, en agriculturas de otros lugares diferentes, ¿no? ¿Para qué más hace falta el petróleo? Bueno, cantidades ingentes de cultivo bajo plástico. El plástico es un derivado del petróleo. O el agua, extraída a veces de acuíferos, que sobre todo cuando se está en zonas cercanas al mar, a veces baja tanto el nivel que se producen procesos de intrusión de agua salada que lo saliniza irreversiblemente. Es decir, el proceso de producción de alimentos, ya solamente en la propia forma de producir, necesita grandes cantidades de energía fósil, en el modelo industrial. Grandes superficies, por ejemplo en el caso de los cereales, que son sembradas con avionetas. Grandes superficies, en el caso de los cereales, que son recolectadas con máquinas más grandes que esta habitación. Imaginaos el consumo de energía fósil que hace falta para recoger todo esto. Y luego la distancia. ¿De dónde vienen las cosas que comemos? Las compañeras de mesa lo estaban planteando. ¿De dónde vienen? Hay un informe que se hace cada 2 años, lo hace en la Universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas de Sevilla, el área de Economía Aplicada, que se llama Alimentos Kilométricos. Y entre otros muchos datos, calculan cuántos kilómetros de media recorre un alimento antes de llegar a la mesa de una persona en España. El último informe salía que la media de kilómetros recorridos era de casi 6.000 kilómetros. Hay algún estudio de la economía ecológica que muestra que el número de kilómetros que recorre un yogur de fresa convencional antes de llegar a la mesa de una persona de nuestro territorio ha sido de casi 9.000 kilómetros, contando todos los aditivos, los plásticos, es decir, todo lo que hace falta para producir ese alimento y colocarlo ahí. Vayamos a cualquier supermercado convencional, cojamos un bote de espárragos y miremos de dónde viene. Es fácil que puedan estar viniendo de China o que puedan estar viniendo de Perú. Miremos a veces de dónde proceden langostinos congelados, que a veces comemos que pueden haber sido extraídos en una camaronera en Ecuador, haber sido llevados a China para ser pelados a mano, en unos trabajos absolutamente feminizados, y además después congelados y
cuando no estamos hablando, digamos, de una producción absolutamente exagerada de proteína animal dentro de la agricultura industrial que requiere cantidades ingentes de territorio de cultivo para poder alimentar, digamos, todo ese crecimiento enorme que ha tenido la cabaña ganadera, insisto, dentro de la agricultura industrializada, ¿no? Es decir, el pico del petróleo lo que hace, entre otras cosas, es poner en quiebra, además de los otros factores que tenían que ver con la salud y que tenían que ver con lo que se estaba señalando, poner en quiebra la propia forma de producir alimentos. Es decir, la humanidad, quiera o no quiera, vamos a vivir con menos energía. Porque las fuentes energéticas que pueden sustituir al petróleo, todas ellas, las renovables, la energía nuclear, tienen la característica de tener menores tasas de retorno. Es decir, yo, por ejemplo, en el caso de la energía eólica, en un parque con un muy buen lugar de viento, yo puedo invertir el equivalente a un barril de petróleo en fabricar todo lo necesario para montar el parque eólico y como mucho voy a obtener el equivalente a 25 de barriles de petróleo después. Si hablamos de la solar térmica, estamos hablando de 10. Si hablamos de la solar fotovoltaica, de 15. Si hablamos de los mal llamados biocombustibles, estamos hablando de tasas de retorno que van de 0,8, es decir, se pierde más energía de la que se obtiene, a 1,2, ¿no? Es decir, lo comido por lo servido. Lo que quiero decir es que cualquier otra fuente energética adicional no es capaz de sostener ni de lejos lo que ha sido posible construir con el petróleo. Luego, la relocalización en la producción de alimentos, es decir, la vuelta a producir alimentos de la forma más cercana posible, de la forma más ecológica y utilizando la menor cantidad de energía fósil posible, no es tanto un deseo, no es tanto una opción, sino que va a ser básicamente una obligación. Por tanto, la ecología, la agroecología especialmente, no solamente se configura como una forma más sana, más respetuosa con el medio de producir alimentos, sino que se configura como la forma en la que vamos a poder producir nuestros propios alimentos, ¿no? Por eso, a las personas que estamos en el movimiento ecologista o a las personas que trabajan en los ámbitos de la agroecología, nos duele y se nos abren las carnes cada vez que vemos cómo se cementa territorio que es territorio de huerta, cada vez que vemos cómo se pierde territorio fósil, territorio fértil, cada vez que vemos de alguna manera cómo se destruye ese suelo vivo, que no es un sustrato muerto el suelo que pisamos, sino que en esa pequeña capita tenemos una densidad brutal de microorganismos, de seres vivos, de minerales, que posibilitan que se puedan producir nuestros alimentos, y creemos que es tan necesario mimar esos suelos, cuidar esos espacios y, por supuesto, cuidar y valorar a las personas que nos alimentan, ¿no? Porque vivimos en países donde la propia, digamos, consideración que tenemos de las personas campesinas ha sido una consideración, en muchos casos, muy despreciativa, ¿no? No sucede en todos los países ricos. Francia, por ejemplo, cuenta con todo un tejido campesino que tiene una enorme autoestima, pero cuando miramos los análisis de la sociología rural, por ejemplo, dentro de nuestros propios territorios, vemos cómo mucha de la gente que ha sido tradicionalmente agricultora, cuando tenía hijos e hijas, lo que deseaba era que jamás trabajaran la tierra, porque tenían incluso, y recibían de alrededor, una percepción absolutamente negativa de una de las profesiones más importantes y más hermosas que hay en el mundo, que es la de poder alimentar a la gente, la de poder alimentar al mundo, ¿no? Por tanto, ese elemento también lo tenemos que poner encima de la mesa. Si eso lo conjugamos también con que la ciudad, el modelo urbano, es absolutamente dependiente del petróleo, completamente dependiente del petróleo, es decir, no hay ciudad, sobre todo ciudad grande, que se pueda mantener sin grandes cantidades de energía fósil, que metan en la ciudad todo lo que hace falta y saquen de la ciudad todos los residuos generados, nos encontramos con otro elemento a romper, otro elemento de alguna manera a aportar, otra idea a darle la vuelta, que es esa supuesta superación o esa supuesta separación también que hay entre el mundo rural y el mundo urbano, como si fueran dos cosas distintas. Es imposible que exista el modelo de ciudad si no hay un campo, si no hay tejido que de alguna manera pueda también alimentar a la ciudad. Y por eso
mayor parte de la población del planeta vive en ciudades. En este momento más del 50% de nuestra población vive en ciudades, algunas con tamaños descomunales. O sea, pensemos en Tokio, 39 millones de habitantes, Ciudad de México, 22 millones de habitantes, Estambul, 15 millones de habitantes, donde vivo yo, entre Madrid y el área de influencia urbana, es decir, la Comunidad de Madrid, pues casi 6 millones de habitantes, lugares en donde no se produce nada que sirva para estar vivo. Nada. Por tanto, toda la cuestión del petróleo es crucial. La cuestión del petróleo la quiero cruzar también para que veamos un poco la importancia que tiene toda esta cuestión material con la de los minerales, ¿no? Para poder transitar de un modelo basado en energía fósil a un modelo basado en energías renovables, hace falta utilizar minerales. Para fabricar las placas solares o los aerogeneradores hace falta cobre, platino, litio, neodimio, disprosio. Pero esos minerales también tienen que ser utilizados, por ejemplo, para pasar de un modelo de coche de motor de combustión a coche eléctrico. Los coches eléctricos no se fabrican de la nada, requieren esos minerales. Por otro lado, estamos hartas de escuchar en los en páginas, en informativos que hablan de economía, cómo se apuesta por una amplificación, por un crecimiento de toda la dinámica de la economía digital. Pero la economía digital es del todo menos inmaterial. Para fabricar teléfonos móviles, ordenadores, servidores, hacen falta los mismos minerales y en cantidades enormes. Y también nos está diciendo el mundo industrial o el foro de Davos, los poderes económicos, que la robotización de la economía, es decir, la maquinización de la economía, es un proceso absolutamente irrefrenable, ¿no? Claro, esos robots, esas máquinas también necesitan minerales. Si traigo esto encima de la mesa es porque cuando miramos lo que nos dicen los poderes económicos que se quiere hacer y miramos lo que nos dice la comunidad científica que queda en términos de minerales, las cuentas no salen. O salen solo si es para unos pocos. ¿Y por qué planteo esto? ¿Para agobiar? No. Lo planteo básicamente porque hablar de energía, hablar de petróleo, hablar de minerales, no es un tema que tengamos, en mi opinión, que dejar relegado en manos de personas expertas. No me parece razonable que quienes manejan los datos de las reservas minerales que quedan sean solamente las mismas empresas privadas que los extraen y se benefician de ellas. Porque hablar de minerales, hablar de petróleo, hablar de tierra limitada, es hablar de las posibilidades de mantener vidas justas, de pensar cómo vamos a hacer y cómo vamos a gestionar eso limitado que queda para que el resultado de esa gestión favorezca a todas las personas y no solamente a unas pocas. Por tanto, creo que debe ser un tema también de debate, un tema también crucial que forme parte, digamos, de las preocupaciones de las personas que no tienen nada que ver con ese mundo de ingenieros, con ese mundo de la minería o con ese mundo de expertos. Al menos movernos en esos razonamientos, ¿no? Si miramos desde la perspectiva de la interdependencia, el cuidado de los cuerpos que señalaba, también nos encontramos ante una profunda crisis, que se llama crisis de cuidados o crisis de reproducción social. Es decir, en nuestro mundo, el mundo más enriquecido y sobre todo en las sociedades urbanas, las mujeres hemos protagonizado con todo el derecho un proceso que a pesar de techos de cristal y a pesar de brechas salariales ha salido razonablemente bien, ¿no? Y ha sido el de salir del mundo doméstico, del mundo del hogar, al mundo del empleo remunerado, que era el único que te garantizaba tener una cierta autonomía y unos ciertos derechos económicos. Pero el problema es que mientras nosotras hemos dado ese paso, los hombres no han hecho de forma equitativa el camino inverso. Es decir, no se han metido dentro de las casas a ocuparse de forma corresponsable. No me refiero ya de pasar el polvo o hacer la cama, que te la puedes dejar sin hacer un día perfectamente, sino a lo que no puedes dejar de hacer, es decir, unas mínimas condiciones higiénicas y sanitarias básicas y sobre todo el cuidado de los cuerpos vulnerables, ¿no? Esa tensión, es decir, el hecho de que nosotras salgamos y sobre todo el hecho de que ellos no entren mayoritariamente, abre una tensión estructural que los feminismos han denominado una situación de dobles y triples jornadas que hacen que haya muchas mujeres permanentemente hambrientas de tiempo, es decir, que no llegan a todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero es que además se han producido importantes cambios estructurales que hacen que además haga
¿Qué tipo de cambios? Pues en primer lugar que tenemos muchísima más población envejecida proporcionalmente a los que somos que hace unas décadas. Tenemos muchas más personas mayores y además se ha invertido la pirámide demográfica. Yo voy a poner mi caso, que lo suelo poner, que es el caso de muchas personas. Nosotros somos 5 hermanos y hermanas y tenemos una madre. Mi padre murió hace muchos años. Una madre de 80 años, delicadilla, y entre los 5 la tenemos que atender. La atendemos los 5. A mis hermanos se les olvida con cierta frecuencia, pero se lo recordamos y cumplen, ¿no? Bueno, pero es que de nosotros 5, solamente 3 hemos tenido un hijo o hija. Y además ya no estamos en familias de estas que se casaban y duraban toda la vida, sino que en mi caso, por ejemplo, yo tengo una hija, no vivo con el padre de mi hija, nos separamos cuando era muy pequeñita, él tiene pareja, yo tengo pareja, todos nos queremos mucho, y eso quiere decir que bajo la lógica estrictamente familiarista, a mi hija le tocaría cargar con 4. Es decir, bajo la lógica del servicio familiar obligatorio, a mi hija le tocan 4, ¿no? Y algún trozo de algún tío de los que no tienen hijos e hijas. Lo que quiero decir con esto es que incluso bajo la lógica tipo el cuento de la criada, que el movimiento feminista ya nos ocuparíamos de que no fuera así, pero incluso bajo la lógica más tradicional, en este momento ocuparse de una forma razonable y adecuada del cuidado y la atención a todas las personas en sus fases de vida más vulnerables, bajo la lógica familiarista y bajo la lógica estrictamente patriarcal, no es posible hacerlo. Es decir, que necesitamos medidas que son estructurales, servicios sociocomunitarios, articulación, cooperación, autogestión y políticas públicas para hacernos cargo corresponsablemente de los cuerpos, ¿no? ¿Cómo se ha venido resolviendo esta crisis de cuidados de forma mayoritaria? Fundamentalmente a través de 2 procesos. Un proceso es el que llamamos transferencia generacional de cuidados, que es una forma muy elegante de hablar de las abuelas esclavas, ¿no? Y otro proceso, que es un proceso de mercado, es un proceso de clase. Y es que hay algunas familias que se pueden permitir pagar parte de esos trabajos de cuidados a otras, mayoritariamente mujeres, que trabajan como cuidadoras. En los trabajos peor pagados, peor valorados y menos mirados y visibilizados de todo el mercado laboral. Ni siquiera se cubren los límites que pone el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores no aplica para estas trabajadoras, ¿no? Es decir, son trabajos, insisto, muchas veces invisibilizados en la última campaña electoral, no en la de las municipales, sino en las de las generales. Ha habido algunas personas políticas que se han permitido en algún debate decir que es que cuando las cuidadoras o las trabajadoras domésticas exigen otras condiciones laborales, nos estamos obligando que es que nadie puede pretender cobrar mucho por limpiar culos, ¿no? Es decir, limpiar culos es una tarea importante, a mí al menos me lo parece. Pero es que además las trabajadoras, las cuidadoras, no solamente están limpiando culos, administran medicamentos, están a veces solas, cuando es el caso de las personas internas, con personas en unas situaciones a veces tremendas, o sea, poneos en el cuerpo de alguien, por ejemplo, con 35, 36, 40 años, que trabaja como interna y durante 24 horas al día hace exactamente la misma vida que una persona de 95 años demenciada. Imaginaos a cualquiera de vosotras o vosotros en esa situación. Es decir, son trabajos duros que tienen además nada más y nada menos que la misión de mantener a esas personas vivas y a esas personas vivas con una cierta calidad de vida, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, esa desvalorización que tienen estos trabajos, que son los que ha tenido históricamente el trabajo también de otras mujeres cuidadoras, que estas además ni siquiera cobran, que son las que se llaman amas de casa, que pueden pasarse 50 años de su vida estando disponibles 24 horas al día y 365 días al año, produciendo bienes y servicios, y estas sí que no tienen derecho ni a tener una mínima protección económica por ellas mismas, sino que la tienen por el vínculo que normalmente tienen con alguien que sí ha cotizado en el mercado laboral, que suele ser pues, la persona con la que se han casado, ¿no? Es decir, esa situación también supone un momento de crisis. Y esas crisis se interconectan generando una enorme desigualdad. Esto lo voy a pasar muy deprisa, pero hay que decirlo. Yo estoy muy de acuerdo, voy a ser muy provocadora, con Boaventura de Sousa Santos, cuando dice
que nuestro sistema económico globalizado en este momento podría ser definido como una situación de fascismo territorial. ¿A qué me refiero? Si la valla que rodea a la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejara entrar ni energía, ni materiales, ni alimentos, ni bienes, ni minerales de los países de los que vienen esas personas migrantes, en la Europa rica no durábamos ni 2 meses. Es decir, todos, absolutamente todos los países que se llaman desarrollados y ricos son países que viven con recursos que no hay en sus propios territorios. Son países que se sostienen materialmente con bienes, con materiales o con productos que han sido producidos en otros territorios. Bienes limitados que dejan de estar disponibles para las personas que viven en esos territorios. Y si miramos desde el terreno de la interdependencia, nos encontramos algo parecido. El trabajo de cuidadoras, cuando es pagado, ha sido un trabajo históricamente migrante. Primero las chicas de los pueblos que iban a servir a la ciudad. Y posteriormente, según el mundo se ha ido globalizando, mujeres que vienen de otros territorios. Si pintáramos aquí el mapa del mundo y las flechas de procedencia que explican o que cuenten de dónde vienen mayoritariamente las mujeres que hoy cuidan en residencias como internas, o en centros de día o en atención domiciliaria, nos daríamos cuenta de que muchas de ellas vienen de los mismos países que las materias primas que sostienen nuestro metabolismo económico. Es decir, hay una profundísima dependencia, que yo me atrevería a llamar casi parasitismo, digamos, de lo que se ha llamado modelo de desarrollo, que es un modelo de desarrollo que cae casi en el canibalismo. Es decir, que es dependiente de los recursos de otros lugares. ¿Hay posibilidad de darle la vuelta a ese modelo? Naturalmente que sí. Naturalmente que sí. La agroecología es una cuestión absolutamente central cuando nos fijamos, por ejemplo, en una cuestión central como la producción de alimentos. Vivimos en un país, según las zonas, de una forma más intensa que otra, en la que una buena parte del campo ha quedado completamente despoblado. Unos hablan de la España vacía y otros hablan de la España vaciada. Pero hay mucho territorio abandonado que es susceptible de poder producir nuestros propios alimentos, generando, por un lado, seguridad alimentaria ante el pico del petróleo, generando y posibilitando, que no es lo mismo, la soberanía alimentaria, es decir, el derecho, tal y como estaba planteando Susana, a cómo producir y en qué condiciones producir nuestros alimentos, ¿no? Y generando, por otra parte, una descarga o una situación que aligere la enorme injusticia de comer alimentos que vienen de otros territorios donde otras personas han sido desposeídas, ¿no? Esta lectura tiene también un sesgo de género importante. Cuando estamos mirando quiénes están en este momento encabezando la mayor parte de luchas en defensa del territorio y las luchas contra el extractivismo, también las luchas contra el cambio climático, nos encontramos con que las mujeres mayoritariamente están poniendo los cuerpos. Ojo, no es que no haya hombres luchando, también hay hombres luchando en muchas comunidades. Pero mayoritariamente mujeres, por el rol de cuidadoras y de mantenedoras de la vida que tienen en casi todos los lugares, están confrontando y poniendo el cuerpo delante de grandes empresas transnacionales y sus seguridades privadas o a veces incluso los ejércitos de sus propios países para posibilitar el extractivismo, mientras que a la vez tienen que ser quienes aportan el agua, quienes aportan la energía, quienes mantienen las huertas, quienes posibilitan, digamos, ese mantenimiento de la vida, ¿no? Esas mujeres están poniendo el cuerpo, mujeres como Francia Márquez, que la semana pasada, hace 2 semanas, sobrevivió a un intento de asesinato en Colombia, mujeres como Berta Cáceres, que fue asesinada en Honduras hace 3 años defendiendo el río del pueblo lenca, y que yo creo que, como muy bien dijeron sus compañeros de lucha, el día que la enterraban decían: a Berta no la enterramos, la sembramos, ¿no? Porque de hecho de aquella lucha ha surgido todo un movimiento que sigue confrontando contra aquellas grandes transnacionales. Pero también aquí miremos los procesos de extractivismo que tenemos aquí. La mina del Retortillo en Salamanca, la mina de litio en Cáceres, la mina y toda la plataforma que está intentando frenar la reapertura de una mina de cobre justo pegada al Camino de Santiago y que está confrontando con la plataforma Mina Otouro-Non cerca de Santiago de Compostela. Montones de mujeres encabezando
cuando estamos viendo, por ejemplo, a mujeres que se articulan en asociaciones agrarias, como puede ser ENE en el País Vasco o el Sindicato Labrego del Campo, favoreciendo y luchando no solamente por una forma de producir alimentos que sea sana, sino también para conseguir que aquella ley de cotitularidad, que de alguna manera defendía que las propiedades agrarias, cuando eran familiares y las trabajaba la familia, tenían que estar a nombre de hombre y mujer, que esa cotitularidad sea una cosa realmente efectiva. Cuando vemos la lucha contra las macrogranjas porcinas, cuando estamos viendo incluso en el terreno de la ciudad las luchas en defensa de la vivienda, que es lo más parecido a una lucha de defensa del territorio dentro del ámbito urbano, estamos viendo cómo todas estas mujeres se organizan para proteger la vida. Es decir, es posible perfectamente producir de otra manera. En el terreno no solamente de la agroecología, sino en el terreno de la industria, en el terreno de la ganadería, en el terreno de la pesca, en el terreno de la producción de lo que llamamos bienes relacionales, es decir, trabajo de cuidados. Se trata de preguntarnos tres cosas. ¿Qué es lo necesario? Es decir, ¿qué necesidades hay que satisfacer? ¿Cuáles son entonces las cosas que hace falta producir? Y por último, ¿cuáles son entonces los trabajos socialmente necesarios? Porque preguntando en este orden nos encontramos con que algunas cosas que ahora mismo se pagan fenomenal en el mercado quizás no se debieran pagar tanto y tendrían que ser mucho más valoradas otras. Y lo que se paga por los trabajos y lo que se paga por los productos no es una ley natural, es una convención social que puede y debe cambiarse, ¿no? En este proceso de transición, en este proceso de cambio, que insisto, es mucho más fácil de lo que parece, porque se sabe hacia dónde hay que ir, se sabe qué caminos hay que recorrer, donde tenemos el conflicto, es justamente lo que estaba señalando Eva, a la que yo he agradecido enormemente esa visión autocrítica que tenía, que no es tan fácil de encontrarse en personas que están en las instituciones, por tanto, para mí tiene un valor impresionante, ¿no? Es decir, no es solo disputar la hegemonía económica, es que hay que disputar la hegemonía política. Y disputar la hegemonía política no es solo lo que se hace en las instituciones, que también, sino que necesitamos articularnos en movimientos sociales para personas que sí que tienen la valentía de confrontar en lo que a veces casi son procesos de desobediencia institucional, puedan también hacerlo. Necesitamos autoorganizarnos, como hace Susana, y haber puesto en marcha procesos productivos. Necesitamos autoorganizarnos en cooperativas de consumo, pero también necesitamos desarrollar políticas públicas que de alguna manera pongan en el centro y apuesten por toda esta mirada. Y lo que nos encontramos muchas veces es que hay políticas públicas que, o por convicción, o a veces por timoratismo y por miedo, no abordan y no afrontan los procesos que necesitamos afrontar, ¿no? Y creo que para que quienes están en las instituciones y se creen estas cosas pueden hacerlo en condiciones, hace falta mucha gente organizada en la calle que presione, esté dispuesta a defenderlas, ¿no? La clave para afrontar toda esta crisis ecosocial pasa por redistribuir radicalmente la riqueza, es decir, en mi opinión, luchar contra la pobreza es exactamente lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza, y si queremos que estos cambios sean justos, necesitamos afrontarlos desde políticas redistributivas, como muy bien señalaba Empar, desde mi punto de vista también, y coincido con ella, no se trata de que la gente que tiene dinero pueda, o un montón de pijo progres, puedan alimentarse de una forma más sana, sino que necesitamos que precisamente aquella gente que come peor, aquella gente que se encuentra en una situación más precaria, también pueda hacerlo. Y para eso necesitamos hacerlo colectivamente, necesitamos políticas públicas, ¿no? E igual que hablamos de la redistribución radical de la riqueza, hablamos también de la redistribución radical de los tiempos y las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie. Es decir, el trabajo de cuidados no es solo un trabajo de mujeres, es un trabajo que debe ser corresponsablemente asumido por hombres, que deben renunciar entonces a sus privilegios, por mujeres, por personas, por instituciones y por sociedades. Es decir, tiene que ser un trabajo que se redistribuya. Y voy terminando, eso significa que podamos de alguna manera también disputar, que es donde yo creo que está la clave, la hegemonía cultural. Disputar un concepto de buena vida, un concepto de
en este momento y de forma mayoritaria le es enormemente funcional al sistema que de alguna manera domina y al sistema que de alguna manera le ha declarado la guerra a la vida. El principio de suficiencia, es decir, aprender a vivir bien con poco, y cuando digo poco me refiero a lo material, y cuando digo aprender a vivir bien con poco me estoy refiriendo obviamente a aquellas personas que pueden aprender a vivir bien con menos, porque hay otras que para poder vivir bien necesitan consumir algo más, ¿no? Es decir, desde esa perspectiva del reparto de la riqueza. Aprender a considerar que la seguridad no son las cámaras de vigilancia, el blindaje de las élites o a veces seguridades privadas que lo que hacen es precisamente blindar a las personas más privilegiadas o más ricas. Que seguridad, en nuestra opinión, es no tener miedo a no poder pagar el alquiler mañana. Es no tener miedo a no poder pagar la factura de la luz. Es no tener miedo a no tener que meter en tu cazuela comidas que sabes que no son sanas, pero que son las únicas que puedes pagar. Vemos muchas veces en los llamados comedores solidarios, a mí me llama muchísimo la atención, cómo ves el círculo de sillas de personas que vienen y se autoorganizan para comer, y muchas de ellas pone no legumbres, no legumbres, no legumbres. Cuando yo pregunté por qué no legumbres, muchas personas lo que me contestaron fue porque las legumbres tardan mucho en cocer y tenemos también problemas de soberanía y de seguridad energética, ¿no? Es decir, esa mirada de clase, esa mirada desde la perspectiva de la gente más empobrecida es necesaria. Por eso, desde mi punto de vista, no es razonable ni es legítimo que intereses privados gestionen el agua, gestionen la energía, gestionen el territorio, gestionen todo aquello que es imprescindible para que podamos existir. Es decir, si somos un 65% agua, si nos escurre y lo que sale es un 65% agua, ¿cómo va a ser un interés privado dueño del agua? ¿Cómo se va a decidir con criterios de mercado quién puede beber, quién puede tener agua y quién no? Lo mismo con la energía, lo mismo con la alimentación, es decir, todos aquellos bienes comunes, la vivienda, que son bienes que son indispensables para que las personas podamos sobrevivir, son comunes y tienen que ser de todos y no pueden ser de nadie, es decir, tienen que tener una gestión radicalmente diferente. Ese empeño, creo que las mujeres, también los hombres, pero las miradas ecofeministas están en el centro. Y ahora sí que ya termino tratando de disputar también el propio concepto de derechos, ¿no? Lo que os voy a compartir es una reflexión que yo leí y modifiqué con permiso de sus autores iniciales, que fueron Cristina Carrasco, una economista feminista, y Enrique Telló, un historiador ambiental, y es una relectura del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, que comparto muchísimo, muchas veces, porque me parece que expresa bien lo que yo quería decir, ¿no? Lo que queríamos compartir, y creo que expresa bien lo que las cuatro personas que estamos aquí hemos intentado de forma coral transmitir, ¿no? El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón, debemos vivir fraternalmente los unos con los otros. Si miráramos eso desde la perspectiva de la ecodependencia y la interdependencia, desde una perspectiva ecofeminista, yo creo que debiera decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos solo si recibimos una intensa y enorme cantidad de atenciones, cuidados y conocimientos que deben ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotados de razón y conciencia que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos, que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Es más largo, como veis, pero yo creo que refleja en mayor medida un poco el tipo de proceso que queremos hacer. Decía Walter Benjamin que en este momento una revolución consistía en frenar la maquinaria loca del capitalismo y de la historia. Y yo creo que la palanca que activa ese freno es el amor. Y no una idea de amor moña, no una idea de amor romántico como este que criticamos, sino una radical idea de amor político, de solidaridad, la radical voluntad de hacernos cargo unas personas de otras, la radical consciencia
veces se ocupan de nosotros y otra veces nosotras de ellos. Ese radical concepto de amor político es el que yo quiero terminar a invitaros a ejercer de la forma más esforzada, más apasionada y más radical que podáis. Muchas gracias. Repartirem. Y bueno.